Quizás con el permiso de Fernando Rico, que hizo un rally muy bueno, pero ayer tuvo problemas y quizás fue el que nos cedió la posición del cajón, ¿no? Pero bueno, creo que hoy hicimos un rally bueno, o sea, una segunda parte del rally buena. Ayer tuvimos un problema con una salida de pista, que torcimos el puente y tuvimos que hacer tres tramos con el puente torcido. Pero bueno, hoy se mejoran las cosas, conseguimos remontar con respecto a Vítor y sobre todo disfrutando también del rally, ¿no? Aún queda mucho campeonato, ¿no? Pero aquí un punto, rabuñar un punto arañar un punto en esta copa es muy complicado y muchas veces pues cuesta un montón. Y aquí pues salimos con unos cuantos puntos de ventaja sobre Víctor. Está claro que se nos acerca más Fran y Adrián, que hicieron un rally impecable. Corrieron un montón, pero bueno, a ver, hay que seguir y ahora al Príncipe a ver qué tal se ponen las cosas. Enhorabuena, Pablo. Muchas gracias. Sí, creo que Fran Lago hizo un gran rally. Nosotros intentamos, bueno, meter un poco de presión y estar con él. Creo que hay que felicitarlo porque yo, bueno, fui corriendo todo lo que pude, pero bueno, él estuvo delante desde el principio. Y una segunda posición, creo que los dos fuimos en pelea y destacados comparado con Víctor Pérez o con Pablo Pazó, que son los que dominan la clasificación. Nos vamos con cuatro scratch, creo que nos dan ahí unos puntos. Y muy contento por el rally que hicimos.
Sí, la verdad es que sí, la primera victoria. La verdad es que estamos volados, la verdad estamos encantados y no te sabría qué decir. Palabras son pocas. ¿Y para el próximo rally? Para el próximo rally a ver si por lo menos igual no, pero por lo menos estamos ahí peleando por los puestos de cabeza. Enhorabuena. Venga, muchas gracias. La Copa Suzuki Swift.